Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Acompañarme en esta aventura. Actualmente no sé si esa mejora que está a punto de terminar es la última de mi laboratorio. Al máximo, ahí está, acaba de terminar. Vamos a pincharle y en 3, en 2, en 1 vamos a averiguar todos si tenemos el laboratorio nivel 13 del Ayuntamiento 15 de la aldea de Clash of Clans al máximo. Porque en estos instantes no sé qué título ponerle al vídeo, así que acompañarme en esta aventura. Vamos a ver, pondré hoy todas las mejoras. ¿Será la última? Vamos. Creo que es la última. ¡Vamos! Ahora sí sé qué título ponerle al vídeo. Termino todas las mejoras del laboratorio en el nuevo Ayuntamiento 15. ¡Guapísimo! Vale, necesitamos unos 5 millones de elixir. Eso lo vamos a hacer bastante rápido, bastante álgido. Y también os comento que tengo varios constructores parados, exactamente 2. Y por supuesto, hay que darles trabajo. Lo primero es la tesorería. Tengo algo interesante en la tesorería, así que rápidamente lo recojo. Y por supuesto, necesito muchísimo oro. Voy a ver si tengo algún objeto mágico chulo que podría llamarse una runa de oro, alguna así. Vale, mira, esto también me viene bien, porque ahora bajo el coste con el potenciador de entrenamiento y con el potenciador de construcción. Me llevo también el depósito de temporada. Tengo aquí 2 millones de oro, que GG Wordplay, los voy a recoger. Y me gustaría saber dónde está la runa de oro. Aquí tengo 1 millón, ahí está. Runa de oro. Bien. Vale, ¿ahora cuántos millones tengo? Tengo 11 millones. Vale, pues voy a atacar, pero ya voy a buscar un botinazo increíble. Y creo que necesito como unos 13.800.000 para colocar alguna mejora en mi aldea. Y en cuanto lo tengamos, vamos a utilizar también esa runa de oro para volver a llenar mis almacenes al máximo. Volvemos a gastar en muros, en alguna defensa o en alguna mejora. Es que no sé si me queda alguna mejora que no sea defensa, porque literal tengo muchísimo elixir oscuro, pero claro, ya todos mis héroes, como veis aquí, espérate que está buscando aldea, como veis aquí, todos mis héroes ya están al máximo, por lo cual el elixir oscuro, aniquilo, ¿dónde lo están gastando? Lo estamos gastando en la caseta de animales, para mis animales. Dios mío, mucha gente escribió en el anterior vídeo de cuál es el mejor animal y cuál mejorar primero, que queríais que mejorara el fénix al máximo. Mira, me ha salido este milloncito de oro y 10.000 de negro, voy a atacarle y además tiene el ayuntamiento mejorando. Busquemos el monolito. No ha puesto el monolito. Pues chicos y chicas, si alguien sube su ayuntamiento al nivel que sea, hay que colocar siempre la mejor defensa. Por ejemplo, cuando sube al ayuntamiento 11, la mejor defensa es el águila. Cuando sube al ayuntamiento 12, catapultas, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando sube al ayuntamiento 15, el monolito. Es que ponerlo rapidito. No puede ser que tenga el ayuntamiento 15, ya mejorándolo al 2, reina bastante tocha y yo no vea el monolito. Aunque puede ser una de estas defensas, ¿eh? Puede que el monolito sea esta grande y ahí estén las 2 torres de hechizo. Vale, se lo perdonamos. Al Touchman 1.0 se lo vamos a perdonar. Vale, no sé si saldrá algún Tesla. Como no lo sé, voy a meterle aquí un gigante y aquí una arquera. Vale, parece que no va a haber ningún Tesla, así que puede que rompa ya el águila de artillería. Y además, esta defensa, este diseño de la aldea no me gusta, porque no tiene los morteros bien, ni tampoco las ballestas. Mira lo que está haciendo de daño una simple máquina de asedio. Brutalísimo. Vale, empecemos con lo potente, que es ¿desde dónde? La reina está aquí y el rey está abajo. Vale, voy a empezar a hacer daño así. Y esto para acá, perfecto. Y ahora un salto, que puede ser... No, no va a haber salto, va a haber terremoto. ¿Por qué? Porque es bastante importante. Ahí tenemos, perfecto. Y en cuanto derrumbe, empezamos con los tochos. 3, 2, 1, ya. Pero clavándolo, ya estoy bien. Se me había quedado pillada la mano, ¿eh? Vale, vamos al centro. Ahí estamos, guapísimo. Estamos en el centro bastante bien. Voy a poner por aquí un salto que nos puede dar la vida. Por aquí pongo una congelación que también me da la vida. Guapísimo, chavales. Esto es un 100%. ¡Vamos, mi gente! Vale, arriba la estamos liando pardísima. Voy a poner una arquera. He dicho que voy a poner una arquera. Perfecto, voy a poner aquí un gigante y voy a poner aquí un globo. Vale, estamos en el centro. Le doy ya la habilidad del centinela. Muchas catapultas, muchas torres infernales, mucha vaina. Le damos también a la habilidad del otro, de la luchadora real. Perfecto. Bien, bien, bien. Me gusta lo que veo. Vale, mi globo ha hecho algo. Por lo menos no hemos quitado a uno de los pesados, de los constructores guerreros esos, que no vean lo que recuperan la vida de los edificios. Vale, la reina, encárgate de la torre infernal. ¡Vamos! Se siente en el ambiente, chicos y chicas. Bienvenidos a un 100% y bienvenidos
al laboratorio, al máximo, en la cuenta de Aniquilo, en la aldea de Aniquilo. Madre mía, qué intenso, chavales, de verdad, tenía muchísimas ganas de compartir este vídeo con vosotros. Hemos completado el laboratorio del Ayuntamiento 15. Llegaron muchas nuevas mejoras y lo hemos logrado. ¿Y sabéis cómo? Juntos, lo hemos logrado todos juntos. Así que este abrazo es para vosotros, sois los mejores. Desde arriba le voy a dar la habilidad de la reina porque quiero que suelte ya un montón de arqueritas. Y abajo tengo unos montapuercos que le están pegando a los Larry que han salido porque ya no hay más defensa. Quedan 30 segundos para conseguir ese 10% que nos separa del 100%. Así que vamos, vamos, vamos a por ello. Esto es un 100%. Vamos, vamos. Tenemos a la Jack, pero al rey no. ¡Ja! Mira Jack por ahí. ¡Jack! Madre mía, menudo bisonte. Menudo bisonte y cómo corre, ¿eh? O sea, Jack, GG por ti. Este like va para ti, Jack. Jack es una de las mascotas, de los animales que más me gustan. Vale, acabamos de pillar bastante oro, bastante elixir. Vamos a ver si puedo mejorar algo. Voy a pedir tropas rápidamente. Puedo mejorar muros. Y la defensa más barata que puedo mejorar cuesta 14.400.000. Pero qué broma es esta, tío. 14.400.000. Voy a poner otro ejército. ¿Dragones eléctricos o de fuego? Venga, vamos a darle a dragones de fuego. Vale, ¿qué puedo hacer? Porque tengo todos los beneficios. Tengo todos los beneficios. Necesito más ataques. Vamos a por ellos. ¡A por ello! ¡Wow! ¡No me lo creo, tío! ¡1.400.000 de cada! ¡Vamos! Y es que sé que siempre que grabo me salen botines como estos para celebrarlo con vosotros. Hoy mejoramos el laboratorio al máximo y será justo después de este ataque. ¡Wow! Dale like si tú también quieres tener un laboratorio con todo al máximo. Máquinas de asedio, hechizos, tropas, tropas normales, oscuras, hechizos oscuros normales. ¡Dios! ¡Qué emocionante! Vale, esta aldea tiene morteros, morteros, morteros aquí, morteros allá, ballestas y va a ser aquí. ¡Aquí, corre! Vale, bien, 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 me dio tiempo. Vale, porque es que si no se empiezan a perder segundos y luego dice, Aniquilo consiguió un 99%, me faltaron 2 segundos. Los segundos del principio, los segundos del principio. Vale, estamos bien, mortero no hay, pero hay un rey cerca, por lo cual habría que empezar por aquí a hacer bastante daño. Como estamos limpiando esa zona, podemos empezar a limpiar la otra zona poniendo esto aquí. Ponemos aquí los pecas, ponemos los yeti, rey, reina, centinela, ponemos la sanadora y esto. Una vez hecho eso, colocamos por aquí esto para llegar al centro. Si quieren mis tropas, porque, a ver, las cosas fáciles, lo que son fáciles a veces no lo son, ¿vale, chicos? Pero parece ser que sí van ahí al centro y esto me causa bastante emoción. En 3, en 2, en 1, ponemos por aquí esto y ahora ponemos por aquí una congelación. Me encantan las congelaciones. Estamos en el centro, estamos reventándolo. Por aquí otra más. Vale, y habilidad del rey, la verdad es que no. Venga, sí, le voy a dar. Además es que ya le había dado. Le doy también a la habilidad del centinela. No quiero que caigan mis tropas aún. Perfecto, reina ahí a tope dándole al ayuntamiento. Tú sí que sabes, reina, vámonos. Vámonos a la victoria. ¡Ey, reina! Uy, la reina, que me iba para Cuenca la reina, que se me desviaba. Se me desviaba, vale, voy a lanzar esto con esto. Perfecto, ese globo ahí guay. Esto aquí. Vale, estamos en el centro, vamos luchadora. Madre mía, de verdad, qué molestia. Qué pesados los monolitos. Son demasiado pesados, chavales. Son demasiado pesados, vale, tenemos eso ahí. Eso allá, voy a lanzar un gigante. Aunque no le va a dar tiempo, aunque no lo sé. ¡Ballesta! ¡Ballesta, ballesta, ballesta, ballesta! ¡Ballesta creo que cae, eh! Creo que cae la ballesta esa. Creo que cae la ballesta con el daño que le haga la torre de magos. Aunque se pone primero el gigante, no me lo creo. No me lo creo, qué bonito. Qué bonito. Vamos, 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 que caiga la ballesta, pero ya, ¿eh? Que caiga la ballesta, pero ya. Vamos, ballesta, pa' tu casa, claro que sí. ¿Qué me queda? Me queda un veneno. Para los constructores, bueno, hay un constructor ahí, guerrero. Vale, le meto la curación. 56 segundos, hay defensas tochas, ¿eh? No sé para qué le metió la curación ahí, ¿eh? Tenía que haberle metido la curación por aquí. Es que no me venía arriba, ¿eh? Voy a meter el veneno por el tema del constructor, que no se emocione. Y efectivamente, tenía que haber metido la curación aquí, porque mira ahora el daño de salpicadura que hace la torre de mago. Mira que estaba guay, porque teníamos un daño chulo, que solo era el de la torre de mago. Con una curación, no sé si hubiera sido un 100%, ¿eh? Tenemos que haber lanzado la curación por aquí, no arriba, que simplemente había... ¿Qué había? Un cañón y una torre de arquera. Hay que aprender, chicos, hay que aprender de los errores y hay que analizar tu ataque, porque en tu ataque podría haber sido un 100% o no, dependiendo de cómo lo hagas. Así que 12 segundos, no creo que la arquera esa llegue aquí. Nos vamos, nos llevamos un botín que me ha encantado, más el bonus de titán. ¡Vamos! Dios mío, qué guapo, de verdad, qué guapo.
Vale, ya tengo 13 millones, también tengo lo que hay en el bono estelar. Voy a recoger la tesorería porque en estos instantes voy a colocar, atentos, mi última mejora en el laboratorio, en 3, en 2, en 1, se trata de la excavadora. Llegó con el Ayuntamiento 15 y cuesta 11.200.000, así que vamos a darle, ya le hemos dado. Aquí tenemos la última mejora, como veis está todo llameante, todo al máximo, no me queda nada. Lo hemos conseguido y ahora, con esos 14 millones, creo que puedo hacer una jugada guapa. Efectivamente, mirad, 14.400.000, la torre de hechizos, ponerla en veneno, me gusta. Vale, ya la tengo en veneno, ponerla en invisibilidad, me encanta más todavía. La mejoramos, nos acabamos de gastar casi todo el oro, solamente 146.000 es lo que tiene un almacén en el Ayuntamiento 3. Así que seguimos, vamos a gastar la runa que hemos conseguido. Atentos, amigos, amigas, claneros, claneras, tenemos 22 millones de oro. Y ahora voy a mejorar la defensa más cara que tenga, 15.600.000, el último cohete de defensa. ¡El último cohete de defensa! ¡Vamos! Vale, estoy confirmando. Confirmamos. El último cohete de defensa lo vamos a poner también hoy. ¡Pum! Hemos terminado la laboratoria, hemos terminado los cohetes de defensa. Hace ya tiempo terminamos los héroes y en 8 días termina el 8 días digo yo, en 8 horas termina la mejora Fénix nivel 3 y voy a seguir mejorándolo hasta el nivel 10. Por supuesto, este ataque con dragones lo vamos a realizar y vamos a quemar aldea. Y ya tenemos aquí la aldea que vamos a quemar. Pero antes, un aplauso para el ganador del sorteo del pase de oro. Es Santi Lozano Castañeda. Personalmente, yo te enviaré un mensaje enviándote el pase de oro a través de Clash of Clans. Felicidades y muy pronto más pases de oro. Para todos, sí, tal y como he escuchado, Aniquilo siempre manda pases de oro más o menos cada 15 días sorteos internacionales. Así que si todavía no estás suscrito, activa la campanita porque se vienen grandes sorpresas en este vuestro canal de Clash of Clans. Ya empezó el ataque porque si no nos quedábamos sin tiempo y eso nadie lo quiere. Tiene 1 millón de oro, bastante elixir y elixir negro. Así que buscando, tenemos por aquí un control aéreo casi cerca. No sé si la lío, ¿eh? Voy a probarlo. A ver. 1, 2, 3. Veamos. ¡Toma! ¡Toma! Controlador aéreo y defensa aérea. Dos defensas importantísimas derrotadas. Y ahora lo mismo aquí. 1, 2, 3. A ver si hay suerte. ¡Vamos! ¡Soy el dios de los rayos! ¡Guapísimo! Me encanta de verdad. Vale, antes de que me pegue, hago esto por aquí. Esto y esto, buenísimo. Perfecto. ¿Por qué? Porque había que matar a la luchadora real que había ahí, ¿vale? Porque si no se nos turbiaba. Se nos turbiaba demasiado. Y por aquí soltamos más dragones aún. Voy a poner aquí el centinela y abajo luchadora real. ¡Let's go, hermanos! Vale, no veas lo que engancha. Voy a hacer esto, esto con esto. El rey lleva la habilidad, perfecto. Aquí otro dragón. Aquí otra rabia, guapísimo. Venga, al centro, otra rabia por aquí, perfecto. Le doy a la habilidad, que ya está quemando demasiado ese ayuntamiento. ¿Habéis visto cómo he hecho el ataque? La envolvente, ¿para qué? Para intentar reventar todas las defensas posibles antes de que ellas me revienten a mí. Bien, estamos en el centro, ayuntamiento, ¡pa'l suelo! ¡Vamos! Un full ultra mamadísimos dragones eléctricos, iba a decir. Eléctrico, el siguiente ataque. Atentos que salen incluso los montapuercos del castillo de Khan y van súper envenenados. ¡Oh, tío! ¡Cómo molesta las bombas después de la destrucción de los ayuntamientos! Igualmente, esto es un 100%. ¡Guapísimo! Bien, me gusta. Hoy hemos terminado el laboratorio, hemos entregado el premio del sorteo del pase de oro de Clash of Clans. Estoy a puntísimo de llegar también a la última recompensa. Se viene en nada, luchadora guerrera. Y por supuesto actualizaremos todos mis aspectos a guerrero. ¡Millonazo! ¡Bien! Y lo vamos a electrocutar. Sí, efectivamente, porque tengo aquí unos dragones eléctricos que nos sientan geniales. Y debería de ser electrocutar también, tío, como el mago eléctrico. ¿Qué pasa, Supercell en Clash of Clans? Dale un poco de bufeada a los dragones eléctricos. Vale, del tirón, reina, rey. Yo creo que se puede llegar. Yo creo que sí. Vale, se coloca doble así.
Perfecto. Y esto aquí. Guapísimo. Venga, pues que empiece la juerga. Voy a soltar a dos dragones aquí ferozmente. Se viene. Perfectísimo. Lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Vale. Pongo aquí todos los dragones. Guapísimo. Y efectivamente nos cargamos esa defensa aérea. Si es que lo sentía en el ambiente. Si es que sabía que iba a ocurrir eso. Vale, luchadora real, estamos bien. Doble globo, perfectísimo. Qué pesado, tío, cómo molesta. Le mete una invisibilidad para que moleste menos. Tío, cómo molesta, güey. Qué pesadilla, tío. Molesta demasiado el monolito. Monolito, eres un pesado, tío. Eres muy pesado, monolito. Toma congelasao. Qué pesado el monolito, güey. Qué pesadilla. Es demasiado pesado el monolito, tío. Demasiado pesado. Por cierto, he metido una invisibilidad mal. Y el controlador aéreo nos está reventando, güey. Nos está reventando. Pero bueno, estamos guay. Mis héroes fueron por arriba, pero ahora van a ir mis magos por arriba a reventar lo que hay. Ojo, ojo, ojo. Tranquila, águila. Tranquila. Güey, aquí. Vale, vale, vale. Mira, voy a hacer esto. ¡Hala! Ahora quién apunta. ¿Ahora quién apuntas? También apunta a ese, pero ¿de qué vas, águila? Tranquilita, águila, tranqui... Esto lo hago ahora sí. ¿Ahora quién apuntas? Ah, a la máquina de asedio. Dispárame, máquina de asedio. Dispárame, va a soltar los montas. Ahí van los montas. Madre mía, los montas. Madre mía, esto es una tremenda locura. Menos mal que nos hemos llevado un botín interesante. Me ha gustado el ataque. Dragones eléctricos... Para abajo, me gusta más atacar con dragón de fuego. De hecho, hemos realizado un 100% y un ataque brutal. Amigos y amigas, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Yo no tengo más gemas, hermano. Dime que hay aquí algo para gemas. Dios, cómo duele no tener gemas, hermano. Por favor, escribe en los comentarios cuántas gemas tienes tú. Mira, aquí he pillado 5 gemas. Vamos a donarle. Es que yo siempre dono con las gemas, ¿sabes? Entonces, quedarse sin gemas para mí es bastante dolor. Chicos, chicas, suscribiros al canal de Magia Class, Anigilo Plus, por si todavía no lo habéis hecho. Y aquí os dejo un vídeo que os va a gustar. Y nos vemos en el próximo, que seguramente haya un sorteo para ti. ¡A por todas!